Y la música de Nino Rota de Amarcord nos adelanta la presencia de la dama del espectáculo en la mañana de Juan Domingo, la señora Nora Lafón. A esta compañera la conozco. Les quiero contar que estuve en Patio de Actores el viernes viendo Un Cuerpo en Algún Lugar, con la deliciosa deliciosa dirección de Marcelo Moncars, que es un grande. Siempre todo lo dirige con el corazón, y eso se nota. Y con la actuación de Tom L., que es un chico que él descubrió hace mucho, y Mariano Balzac. Y la verdad que fue una verdadera fiesta estar ahí, ver todo lo que pasó. Bueno, y ayer a la tarde yo estuve acompañando a Tim Rook, porque ayer se celebró uno de los aniversarios de la Mansión Seré. Estuvimos ahí, estuvimos en el predio donde estaba. Hubo tantos secuestros y tanta gente desaparecida. Y esto se moró, y realmente Adri Yasky tuvo la gentileza de llevarme, y la verdad que fue una sensación tan increíble, porque además estaba presente uno de los compañeros que acompañó esa fuga. Lo cual fue, ustedes no se imaginan todo lo que me pasó estando ahí y viendo cómo, porque él hace un espectáculo precisamente sobre la casa Seré, que se llama Seré, y la verdad es que fue tan conmovedor estar ahí, estar con los compañeros, estar presente. Bueno, y finalmente ayer por la noche, para sacarme un poco de todo esto, te fuiste a ver algo más alegre. Estuve en la Biblioteca Café, que ayer se hacía Divas nuevamente, y que la verdad que la dueña de casa, o sea, Edith Margulis, empezó contando toda una serie, las divas que ella pudo conocer, las vidas que pudo frecuentar, y recordó, bueno, a todas, porque realmente Edith tiene esa posibilidad de que canta en tantos idiomas que puede recordar a todas las grandes, incluso hasta cantó tango. Cantó ¿cómo se llama? Nuestro gran tango, el sur, ¿cómo es? Sur, cantó directamente sur, o sea, un homenaje a Homero Manzi. Bueno, a continuación de ella estuvo su hija Romina Schroeder, que yo los quiero invitar para cuando ella vuelva, porque ella vive en Brooklyn, porque ahí está, ella se fue a bailar al American Ballet, pero lamentablemente tuvo un problema, se lastimó uno de los un pie, y se dedicó a ser cineasta, y ha tenido muchos premios ya internacionales. Bueno, la versión de No Llores por Mi Argentina, cantada por Romina Schroeder, les puedo asegurar que a uno se le pone el corazón. Yo nunca escuché una versión tan, pero tan conmovedora. Y ella canta en varios idiomas,
y pero la versión de No llores por mi Argentina es maravillosa, maravillosa, y se la recomiendo a todo el mundo que la busquen, porque debe estar en y si no, yo creo que se las voy a mandar, porque mi amiga Carmen la grabó. Ah, qué bueno. Es maravillosa, es maravillosa. Y sí, esa canción es naturalmente emocionante, ¿no? Pero naturalmente. Si encima es lo único rescatable de la ópera. La cantan bien. Si encima la cantan bien, es maravilloso. Bueno, y además hace una versión, ¿ustedes se acuerdan de? Ella le hace un homenaje a quien la cantaba. ¿Ustedes se acuerdan del guardaespaldas? ¿De quién? Del tema del guardaespaldas. Sí. Bueno, no saben cómo la canta Yamira. A mí me eriza la piel. Que tiene que competir con la protagonista de la película. No, pero vos no sabés cómo la canta, es maravilloso. Bueno, y después la gran sorpresa de la noche fue Diana María. Ah, mira. Diana María, que cantó, empezó cantando la canción que ella cantó a los 14 años, que era una canción de mina imposible que la cantara una chica de 14 años. Canta tan bien, cantó ópera, cantó de todo. Mira, fue una de esas noches que todo sale tan bien. Engordaste. Que todo sale tan bien que de toda la emoción que yo había pasado en la tarde me recompuso, ¿viste? Porque fue muy fuerte. Claro, venías depresiva y te levantaron el ánimo. Sí, me lo levantaron entre todas. Pero fue realmente, les juro que absoluta y totalmente espectacular. Además que tres mujeres, ¿no? No, qué tres mujeres, realmente, qué tres mujeres, y que vale la pena volverlas a escuchar, y creo que sí, que la versión de Carmen, les voy a mandar a ustedes la versión de Carmen que la grabó entera Romina, porque es maravillosa, y les puedo asegurar que me sentí tan conmovida que me gusta tanto como la canta, tanto, le pone tanta emoción y tanto corazón, que es muy bello, y después la voy a compartir con todos ustedes. Bueno, me alegro que la pasaste muy bien entonces. Sí, dentro de venías todo, de sí. La tristeza del anterior y te levantaron el ánimo. Sí, me levantaron el ánimo porque fue muy fuerte lo del Seré, fue muy muy fuerte, y hay que estar en esos lugares. Hay que estar y compartir. No, qué lindo, da gusto. Qué suerte tenemos nosotros, los artistas que tenemos. No, tenemos, mirá, los mejores artistas del mundo. Los mejores escritores. Los mejores escritores. Los mejores directores. Los mejores directores. Los mejores actores. Los escenógrafos. Todo, los más modestos. Y no hablemos de los músicos. Los mejores periodistas. No, y no hablemos de los músicos, sí, que tenemos. Porque la verdad que tenemos, que nuestro país es tan rico, que tenemos música de todos los lugares. Es que la mezcla de raza que tenemos los argentinos nos da ese poder de una cultura general. Sí. Yo creo que sí, creo que tenemos que ser muy felices y muy orgullosos de ser argentinos, cosa que no pasa habitualmente. Vamos. Yo creo que tenemos que estar, yo me siento muy orgullosa de ser argentina. Y si no solo seríamos así, no seríamos argentinos. No, yo creo que sí, yo creo que no, y además estoy cada vez más orgullosa de pertenecer a este programa. Ahora estoy odiando este desfile trucho que van a hacer para el 9 de julio, que me está revolviendo las tripas. No, es espantoso lo que van a hacer, espantoso, y que se avergüencen quienes participan, que tengan mucha vergüenza ajena. Fue la señora Nora Lafón, la dama del espectáculo, en la mañana de Juan Domingo.